Hola, hola, hola y sean bienvenidos a una nueva edición de Resident Evil Remake. Vamos a continuar aquí en la partida en la que quedamos anteriormente. Bueno, les contaré algo. Cuando yo terminé de grabar la parte 3, empecé a analizar y recordar ciertas partes que recorrí. Ya recordé dónde chucha hay que colocar el, o sea, hay que tocar el pito culiao al perro. Bueno, ahí voy a mostrarles dónde hay que colocarlo. Primero que nada, quiero hacer una escopeta. Yo no tengo balas. Vamos a ver si pillamos balas. Y yo sé dónde hay balas. Será un poco peligroso, pero vamos a buscarlas. A la mierda, weón. Voy a tener que dar la vuelta, culia tonta, así a la ruya. Vamos por aquí, vamos por acá, vamos por acá. Vamos, 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 vamos. Pinche madre zombie. Déjate aquí. Mierda, mierda. Se me agarró, se me agarró. Ya, no importa, no me agarro. Que es lo importante de esto. Ya, nos metemos acá. Vamos a bajar aquí. Voy a buscar unas balas escopetas que hay acá. Bueno, en esta zona. Bueno, aquí se va a ver un tanto lag, un tanto lag, pero chiquitito. Se va a ver un poquitito lento. Chucha madre, hay un zombie ahí. Ay, mierda, 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 mierda. No quiero que me agarre, no quiero que me agarre, no quiero que me agarre. Chucha madre. Muy bien. Ahí viene el otro zombie culiado. Ya, las balas están allá. Voy a retroceder un poco a ver si lo puedo esquiar. Muy bien. Vamos a agarrar la bala. Chucha madre. Aquí está la bala. Agárrala. Jill, Jill, no soy weona. Agarra la bala, weona. Tonta. Ya, perfecto. Ya estoy un poco herido. Voy a agarrar. Me agarró solo el coche de tu madre, me agarró por la espalda. Pero por la chucha. ¿Por qué por la espalda y no por delante, weón? Ahora. Por la reputa madre, weón. Ojalá no muera. Ay, mierda, los rosos al frente mío. Ya, menos mal que tengo un cuchillo. Déjate ahí, zombie, coche de madre. Pesado. Ya, dejaron herido. A la mierda, weón, a la mierda. Ya, ahora. Ahora que tenemos las balas escopetas. Bueno, primero que nada. Vamos a combinarla, weón. No sé para qué puta madre llevo el encendedor, weón. Y por el camino culeado que me vine, weón. Aquí hay que usar el silbato del perro. Ojalá no me haya equivocado de vuelta, porque esta mansión culia es gigante, pues weón. Hay que estar preparado aquí. Porque es un silbato un perro, no tiene que venir un perro. La wea sabia, weonao. Ya, mira, vamos a utilizar el pito. Has utilizado el silbato para perro. ¿Qué va a pasar? Que han aparecido unos perros culiados aquí. Y uno de ellos tiene un collar. ¡Ese collar culiado muere! ¿Te interesa matar a un perro nomás? ¡Concha tu madre! ¡Muere, perro, concha tu madre! Ya. Saltó a la chucha. Ya. No me interesa el otro perro de mierda. Puta la wea. No me interesa. No me interesa el perro culiado, así que es chao. No me interesa el otro perro. ¡Concha tu madre! ¡Puta la wea! Me está violando, weón, el perro. Yo lo abro un perro, weón. Ya, bien. Ok. Estamos bien aquí en este. Por el momento, estamos bien. Ya. Ahora, lo siguiente. Iremos para acá. Se preguntan por qué para acá. Mira, bien simple esta weá. Que en esta weá de mierda, tú giras. Hay un botón para pulsarlo. ¿Qué pasa? ¡Oh, wow! Se ha caído una huevita. Tin, 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 tin. Tú lo giras, ¡chum! ¿Qué tiene esa hueá, weón? ¡Wow! Se ha convertido en una llave, pero una llave falsa.
Tiene forma de una llave, pero no tiene la rigidez necesaria para ser utilizada como tal. Ok, llave falsa, pues, weón. De mentira. Ah, de verdad. Ah, el weón tonto, estúpido, weón. ¿Dónde está el zombie, weón? ¿Dónde está el zombie? Que ahí está paseándose el saco, weón. Ya, no me acuerdo cuál de las dos puertas culia es. No sé si en esta o en la del lado. Creo que en esta. Vamos a ver. Perfecto, era en esta, weón. Chucha, aquí hay un zombie. Ya, muy bien, aquí volvimos. Tengo un pequeño percance con esta mierda, weón. Oh, vale, nuevamente. Le pasé a pegar un tirón a la cagada de micrófono y se desconectó la weá. Y me pasé un tremendo error a la weá, así que tuve que mamarme toda la weá de nuevo. Todo el proceso de nuevo, weón. Se paró, weón, callé. No quiero perder, weón. A la vuelta me va a hacer chupete ese concha de su madre. Ya, bueno, muy bien, aquí estamos. Venimos para acá. Y aquí hay una llave. Recogemos la llave. Que es la llave de la ¿Qué pasa? Me encierro. Qué bonito. Está bueno. Tenemos la llave falsa. Probamos la llave falsa. Y esto soluciona el problema de la llave, de la trampa, de toda la mierda. Tranquilamente. Ah, por cierto. Para allá. Si tú sigues derecho para allá, hay una puerta, pero te pide una llave de no sé qué mierda, weón, no me acuerdo. Ya, pero aquí el problema va a ser ese zombie reculeado que está ahí hueveando. Ese weón que se paró. Tiene un problema serio ese culeado, así que no vamos a agarrar a escopetazo. Ese culeado no es nada, amiga. Excelente, weón. Pensé que Esculia me estaba pegando. Ya, muy bien, aquí nos vamos para acá. Bajamos aquí. Ay, el cuervo, weón. Bueno, es un poquito larga, weón, pero. No tengo un gran computador, como les digo. Como para que me corra fluido. Ya, pero aquí ya corro mejor el juego. Ya. Aquí tenemos una llave que la vamos a usar en. A ver. Hay ciertas partes que no podía cruzar. Pero con esta vamos a abrir hartas puertas, así que. La llave, ya su madre. No sé si se escuchará bien mi voz. No tengo idea. ¿Tiene nada, traigo? ¿Nada? Ya, mierda. Chucha, ¿qué fue eso? No sé la. ¿Qué
adquiriendo. Primero que nada, iré a grabar, weón. Sí, voy a grabar, weón. Y el baúl más cercano que tengo es el que está allá, po, weón. Sí, es el más cercano, porque las otras mierdas están muy bien, po, weón. Y estas son mis vidas vaciándose, weón. A ver, no se puede hacer. Ah, se puede abrir. Perfecto, vamos a ver si... ¿Qué guay aquí? Aprovechando que estamos de pasadita, para no morar, que iba a dar un ataque cardíaco, weón. Me va a dar rabia y voy a tirar. ¡Chau, su madre! ¡Richard! Me asustó el culiado. ¿Qué happened? ¿Qué happened? ¿Pero qué happened? ¡You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Buscar el suero, weón. ¿Qué chucha? Estoy ahí. La hueá de está ahí, hay otra hueá de ahí. ¿Por qué no se llevo? No, pues yo no me quiero ir por ahí. Hay que investigar, no, para acá. Soy un porfeo de la mierda, así que. Mira, hay una planta. Ay, coche, ya, me la voy a tomar. Me la voy a mandar para dentro. Ya, ok. Muy bien. Voy a mandarme la planta. ¿Qué chucha fue eso? Será mejor ir por el suero. Por la puta. Ya, voy a agarrar la otra planta y me voy a grabar, weón, aprovechando. Tengo que ir por el suero, voy a ver este saco, weón. El suero. Pico. Pico, ¿dónde está el suero, weón? Ya, voy para acá. Ahí se está pasando el chucho. A ver si se puede. Voy a esquivarlo. Este es mi mujer, pero es que madre. ¿Cayó? ¿No? Esa weá. No sé por qué utilizo esa weá la chica. Ya, pero pico. Si eso total la weá, se va a matarla. Aquí vamos a pegar un salvado. Vamos a grabar aquí. ¡Hay una nota! No me he dado cuenta. Hace muy rápido. Mira. ¡Oh, buena! Linda la weá. Tengo el favor al lado. Una de las cosas que tengo que usar por weá. Ojalá hierba.
¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Ya, voy a seguir otro. Me dio la cinta por si acaso, así que es un punto salvado. ¿Sí? Estaba cerrado. Ya, aquí puedo entrar. Bueno, nuevas puertas que puedo abrir ahora. Excelente, weón. Bueno. ¿Qué parte de mierda más extraña, weón? Bueno? ¿La venta roja? ¿Un paso? Sí, tengo un paso. Vamos a ver para acá. El pique y agarré la planta verde que estaba al lado de la cama. Chucha madre. Para dar una combinación potente que te cura todo. Ahora voy a agarrar la. ¿Qué hacer aquí? Ya. Mirar. Porque no me trae buena espina esto, weón. Menos mal que quemé estos zombies si no hubiesen estado hueveando ahí. Y paró llover, weón. Me juego. Excelente, excelente, weón, excelente. Ya.
mezcla de plantas. Ah, chucha, se me saca el cagada de. Esa cinta. Mierda, eso. Un poco sensible esto. Ya, guarda. Ya, bueno, vamos a la grabación hasta aquí. Nos vemos la próxima de Resident Evil Remake. Un saludo para el Tech Subili y Screenbeat. Son grandes compañeros, súper buena onda y están haciendo buen trabajo con su juego. Están excelentes. Ya, nos vemos la próxima. Suscríbete al canal.